Hola, buena tarde a todos, todas, todes, los que nos acompañan el día de hoy en la sexta sesión del Seminario de Acciones Colectivas y Mecanismos Gubernamentales desde las Mujeres para Enfrentar la Violencia de Género, que organiza el Observatorio Coyuntural Antropológico. Siguiendo con el programa del seminario, la sesión del día de hoy será impartida por la pasante de Antropología Social, Brenda Aguilar Olmos, y el tema a tratar el día de hoy será la Ley Olimpia. Antes de comenzar, me gustaría dar una reseña curricular sobre la expositora. Brenda Aguilar Olmos es antropóloga social de formación por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pasante de la licenciatura. Sus temas de investigación son la movilización feminista de los años recientes y cómo han dado rumbo a las actividades académicas, y entre ellas se enfoca que imparte este taller con perspectiva de género. Es también colaboradora en las brigadas comunitarias del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la estructura de su proyecto de investigación de tesis sobre el tema de hoy, que es la Ley Olimpia. Actualmente es diseñadora auxiliar en una empresa de tecnología financiera. Sin más, agradeciendo su participación el día de hoy y que se encuentren siguiendo la transmisión en Facebook y en esta sala de Zoom, sin más, seguimos con el tema a exponer. Brenda, tienes toda la palabra. Muchas gracias, Marijo. Pues hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo pues que se hayan conectado a esta sesión. También me gustaría agradecer a la doctora Leticia Sánchez, quien bueno, pues no nos va a poder acompañar, pero bueno, es quien me invitó a participar en este seminario. También pues a todo el equipo del observatorio que hace posible pues la apertura de estos espacios para pues bueno, hablar pues las mujeres y sobre todo hablar pues de los temas que nos atañen a las mujeres en cuestión de leyes. Muy bien, pues voy a presentarles, voy a compartir pantalla. Y por favor me dicen si la ven. Ay, le di en... Sí, se ve. Listo. Muy bien. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar, como bien lo han mencionado, es la Ley Olimpia y la lucha de las mujeres por el derecho a la intimidad en Internet. Me gustaría comentarles que esta presentación tiene como objetivo, pues, hablar un poco sobre el origen de esta legislación. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto, pero bueno, en una primera instancia vamos a hablar un poco sobre la historia de esta activista, Olimpia Coral Melo, y vamos a dar un poquito bueno, a profundizar un poquito desde, pues digamos, una perspectiva antropológica, y posteriormente vamos a conocer la ley, las implicaciones, y también vamos a ver una parte sobre pues la denuncia y cómo es que esta pues ley se hace efectiva. Voy a pasar la siguiente. Muy bien, pues comencemos con hablando del suceso. En 2014 se difundió un video de una pareja heterosexual manteniendo relaciones sexuales. Fue difundido a través de la red social WhatsApp, principalmente por la comunidad de Huauchinango, Puebla. Mientras el hombre que protagonizó el video y quien, pues aún no se sabe, pero es quien pudo haberlo difundido, apenas era reconocido, la protagonista, mujer de 18 años de edad, comenzó un largo recorrido hacia una inagotable lucha, la cual se compone pues de distintas etapas y sobre todo de mujeres organizadas, para desembocar en lo que ahora es una reforma de ley nacional. El suplicio de Olimpia. A partir de
sexual, Olimpia Coral Melo comenzó a ser señalada socialmente por la comunidad, es decir, estigmatizada, recibiendo apodos peyorativos sobre su físico, así como mensajes en redes sociales con la afectó de manteniéndola en un estado de depresión durante 8 meses y pues mismos que vivió en aislamiento. Vamos a hablar un poco sobre el contexto de esta ciudad. Es importante para entender pues las acciones y la estigmatización. La ciudad de Huauchinango, Puebla, se encuentra en la Sierra Norte del estado de Puebla. Cuenta con 103.946.000 habitantes, de acuerdo con pues el INEGI en el censo que se realizó en el 2020. Y bueno, pues es importante hablar sobre la introducción del cristianismo en esta comunidad, el cual fue introducido por franciscanos alrededor del año 1527, quienes fundaron conventos en Tulancingo y Zacatlán, lugares aledaños, y posteriormente en el año de 1573, frailes agustinos fundaron el convento de Jicotepec. A casi 500 años de estos sucesos, la religión católica ocupa el primer lugar de adscripción dentro de esta población hasta nuestros días. Es importante hablar y dar este contexto porque nos da una explicación, digamos, pues un tanto directa sobre el trato a las mujeres en esta región. El catolicismo intrínseco pues, se fundamenta a partir de mitos como la Sagrada Familia, el pecado original y el nacimiento de Jesús, por mencionar algunos, los cuales sitúan el cuerpo de las mujeres al servicio de la reproducción. El disfrute y el ejercicio de una vida sexual sin estos fines pues, es cuestión de señalamiento y de estigmatización dentro de una comunidad que se rige pues, dentro de este catolicismo, como lo es Huauchinango. Aquí hay una definición de sexualidad tomada de pues este libro, Los cautiverios de las mujeres, de Marcela Lagarde, en la cual explica sobre cómo es que se construye esta sexualidad y cómo es que se vive. La sexualidad es un conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por este. Constituye a los particulares y obliga a su adscripción a grupos culturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas. La sexualidad es un complejo cultural históricamente determinado instituciones sociales y políticas, como concepciones del mundo que definen la identidad básica de los sujetos. Esta cita nos refiere a entender esta complejidad, ¿no?, cultural de la sexualidad y en donde claramente para el caso de la comunidad de Huauchinango y específicamente de Olimpia nos permite ver cómo estas condiciones de vida predeterminadas están, digamos, normadas por estas pues, prácticas religiosas y esta adscripción al catolicismo. Lo cual, pues para el hecho o lo que ocurrió con Olimpia al pues, ser ella expuesta como, bueno, al exponer, perdón, su sexualidad, la comunidad al haberla compartido y al haber hecho como, pues esta exposición sobre su cuerpo, pues ella es estigmatizada. La desacreditación hacia Olimpia se vio marcada por el ejercicio de su sexualidad y la exposición de su cuerpo y rostro como mujer. El estigma se manifestó a través de los sobrenombres que le llegaron a poner dentro de la comunidad, las miradas y sobre todo se vivió pues en mensajes y publicaciones en redes sociales que hacían alusión a este video. De acuerdo con Irving Goffman, quien define el estigma como un atributo profundamente desacreditador de una interacción social particular y que reduce a su portador simbólicamente de una persona completa y normal a una cuestionada y disminuida en su valor social,
Pues a Olimpia la despersonalizaron completamente, pues solo atribuyendo y reduciendo al cuerpo. Bueno, dentro de todas estas vivencias que Olimpia pues tuvo que pasar, llegó el día en el que el video se presentó frente a los ojos de su familia. Pues su hermano, quien lo mostró a su madre, ella reaccionó de una manera inesperada hacia su hija. Olimpia, desde la vergüenza, se arrodilló frente a ella para pedirle perdón por lo que estaba viendo. Madre le dijo que se levantara y exclamó lo siguiente: todas cogemos. Comenzó a señalar a cada una de las personas en la habitación, afirmando la sexualidad de cada una. Y finalmente se señaló a ella misma, afirmando su propia sexualidad. Apuntaló que la única diferencia era que a ella la veían hacerlo y que eso no era un crimen. Ahí conocí la sororidad, que las mujeres somos muy poderosas, comenta. Dentro de su red de apoyo, amigos le hicieron llegar muestras de acompañamiento. De esta manera, llegó a sus manos una página en donde se burlaban de mujeres por su físico, siendo lo más grave para ella encontrarse con fotografías de una joven con síndrome de Down. Fue entonces cuando pudo visualizar que el problema iba más allá de su caso como particular. Tomó conciencia de que no era la única mujer enfrentando el problema. Bueno, esta parte de la vivencia de Olimpia también pues nos muestra que aquí encontró una red de apoyo, o digamos la importancia de tener una red de apoyo y pues de contar con el respaldo de su madre y de su familia para poder entender que lo que le estaba pasando no era cuestión de... sino que pues esto ya nos muestra, bueno, esto ya le mostraba que es un problema social aquí. La revictimización. Olimpia era una estudiante destacada de Derecho. Había participado en concursos de oratoria nacionales e internacionales y la red de apoyo le permitieron cuestionarlo y convencerse de que ella no perjudicó a nadie. Se reconoció como víctima. En busca de una respuesta jurídica, se encontró con una serie de argumentos basados en la normalización de la violencia hacia las mujeres por parte de todas las autoridades a las que visitó. En el Ministerio Público de su localidad, las autoridades le pidieron que mostrara el video. Al verlo, entre risas y morbo, le respondieron que no había delito. Sus palabras fueron: no estabas borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo con el Código Penal, no hay delito, sin considerar todo el hostigamiento, señalamiento social y daño psicológico padecido por meses. Dentro de estas afectaciones, del lado izquierdo de su pantalla, perdón, derecho de su pantalla, podemos ver afectaciones, pues digamos, psicológicas, que van desde la depresión, la inhibición o negación a la participación en la vida pública, el aislamiento digital, la autolesión, intentos de suicidio y, bueno, no en el caso de... se han reportado, pues, lo cual es importante, pues, tenerlo en cuenta porque podría recaer en violencia feminicida. Y pues como sabemos es la consecuencia pues última y más grave de la violencia hacia las mujeres. Del lado izquierdo tenemos la parte de los derechos vulnerados. Para este momento en el cual pues Olimpia reconoce que es víctima, esta serie de derechos ya estaban digamos promulgados y ya estaban reconocidos, no solo a nivel nacional, sino también como a nivel internacional. Algunos son parte de pues, los derechos humanos. Sin embargo, pues todavía no estaban relacionados hacia la violencia pues, digital, que es lo que vivió Olimpia. Pero bueno, estos derechos son la vida libre de violencia de las mujeres, el acceso, perdón, a la vida libre de violencia de las mujeres,
el derecho a la propia imagen, vida privada, honor, honra y dignidad y a la intimidad, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y garantías judiciales y el de la integridad personal. Son algunos de los, y sobre todo el derecho al acceso a internet. Son algunos de los derechos que estaban siendo pues negados y violentados con la difusión de este video. ¿Cómo que no hay delito? Fue una cuestión que pues rondó la cabeza de Olimpia por varias noches preguntándose, y lo cual la llevó también a identificar que existía un vacío dentro de las leyes para poder ella pues defenderse. Así es como surge un poco pues el Frente Nacional por la Sororidad. Olimpia comenzó a buscar pues más mujeres que habían vivido lo mismo que ella, la difusión sin consentimiento de su cuerpo desnudo a través de redes sociales. Así fue como surgió este Frente Nacional por la Sororidad, a partir de la organización y reflexión de este grupo de mujeres, quienes cuestionaron principalmente dos cosas. Uno, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el consumo de sus cuerpos. Y dos, la carencia en la jurisdicción, que pues invisibiliza los daños que genera la difusión sin consentimiento de material audiovisual alrededor del cuerpo, principalmente de las mujeres. Esta red y esta, digamos, esta comunidad de mujeres nos permite también pues ver los logros, ¿no? que se tiene a través de pues la lucha de mujeres conjuntas, y pues no es coincidencia tampoco que se llame Frente Nacional para la Sororidad. Es a partir de la sororidad que ellas pueden construir esta red que va más allá, pues digamos, del entorno familiar o el entorno de, pues de personas conocidas, y acuñan también el término de, pues, el movimiento feminista. Sin el movimiento feminista no tendríamos este término, y pues no podría nombrarse así el frente. La violencia en línea. La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo la web, en las últimas décadas consta del desarrollo de dispositivos y aplicativos que permiten la fácil publicación, edición y difusión de contenidos, dando pauta a interacciones sociales, digitales, que son el reflejo de la realidad fuera de la web. Históricamente, el cuerpo de las mujeres ha sido vigilado, controlado por la sociedad. Al ser la web un espacio en donde las realidades se replican, no es capaz de ser un vehículo para que estas prácticas de control y vigilancia se perpetúen. De acuerdo con pues un informe construido por la colectiva Luchadoras para la relatora sobre la violencia contra las mujeres de la ONU en 2017, se tipifican esta lista de violencias en la web. Esta lista, y bueno, cada una de estas violencias tiene pues afectaciones en la vida de las mujeres y una manera de operar específica. Voy a ir pues nombrando una por una y les voy a ir como... El acceso no autorizado a intervención. Esta tiene que ver, bueno, esta primera tiene que ver con pues el robo de contraseñas o la implantación de softwares en dispositivos, softwares espías en los dispositivos que, y bueno, sí, digamos como el hackeo de cuentas y el control de acceso también a las cuentas, la negación a las cuentas propias. Control y manipulación de la información. Esto tiene que ver con el robo de pues, información, digamos, privada e información confidencial de las mujeres. Y, bueno, pues el control y la manipulación de las propias mujeres. Suplantación y robo de identidad. Esta violencia tiene que ver también con el robo de información confidencial de las mujeres, sobre todo de sus datos personales,
y la creación de cuentas. Recientemente yo, bueno, conozco a una persona a la que le han suplantado la identidad por años, bueno, es una mujer, y bueno, creo que, y en publicaciones en redes sociales he visto esta parte de, pues, denunciar los perfiles falsos. A eso se refiere esta forma de violencia. La vigilancia constante. Esta tiene que ver con, pues, con la a través de dispositivos, la pues hipervigilación también a través de estos dispositivos, vigilando su actividad, vigilando pues toda esta información que puedan compartir sobre pues lo que las mujeres hacen. Expresiones discriminatorias. Estas expresiones se ven principalmente en los comentarios que se hacen en redes sociales, las cuales pues aluden a características del género femenino peyorativas que la sociedad pues impone sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Cuando se expresan sobre pues su maternidad, su rol, etcétera. Aquí caben todos esos pues digamos chistes o todos esos pues memes que se hacen alrededor de pues el rol de una mujer en específico o pues puede ser a las mujeres en general. El acoso tiene que ver con pues esta interacción que se da en redes sociales a través pues de mensajes, puede implicar pues el compartir imágenes o videos o contenido pues sexual sin que las mujeres lo hayan pedido, o también pues podría ser la comunicación constante sin que las mujeres pues lo permitan, ¿no? Mandarles mensajes, etcétera. Amenazas. Pues las amenazas están relacionadas totalmente con pues estas con agresiones hacia pues su físico o incluso hacia las personas que lo rodean, hacia su integridad. Y bueno, eso también se puede dar dentro de la web. La difusión de información personal e íntima. Pues esto tiene que ver con el compartir este contenido que quizá puede ser en el primer momento de manera pues consensuada, las mujeres comparten el contenido y a personas de su entera confianza, estas personas hacen esta difusión de la información personal abusando de, pues, de la confianza. La extorsión también es una forma de violencia, el desprestigio, esto de pues publicar, digamos, mentiras o publicar cosas en contra de las mujeres, tiene que ver con esta forma de violencia. El abuso y la explotación sexual relacionada con tecnologías, que bueno, pues es muy similar a la que ocurre en, pues, sin el intermediario tecnológico, es básicamente pues obligar a compartir pues contenido sexual con fines, digamos, de lucro sin el consentimiento de las mujeres. Afectaciones en canales de expresión. Esto tiene que ver con pues la censura hacia pues las mujeres por el simple hecho de serlo. Y por último tenemos como violencia las omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Pueden ser pues principalmente la policía cibernética o también pues entes digamos gubernamentales. Y bueno, este listado compone parte de lo que es la violencia en línea a la que se están expuestas las mujeres también. La ley Olimpia. Bueno, el activismo digital de las mujeres ha supuesto, bueno, aquí tengo, perdón, una cita de Rovira, en donde nos dice que el activismo digital de las mujeres ha supuesto una potencia para el feminismo. No solo porque expande y visibiliza los temas feministas en la esfera pública, sino también porque promueve una nueva dinámica de implicación con una dimensión de autorreflexividad sobre temas de privilegio, diferencia y acceso.
entre esta pantalla y esta otra, lo que encontramos es que en la primera pues hay formas de violencia en línea y podemos aquí visualizar como los riesgos de pues participar o ser partícipe de las comunidades digitales. Y en esta otra lo que podemos ver es el uso de las pues tecnologías en función de las pues en función de los derechos, ¿no? Digamos, en función de la lucha y cómo es que las mujeres se oponen y organizan este tipo de, pues de movimientos a través de redes sociales. Es decir, el buen uso de la tecnología que hacen las mujeres para pues avanzar y tener un acceso a una vida libre de violencia también en la red. Los hashtags, los eventos, el poder compartir información ha sido sin duda parte de pues que el feminismo llegue a más personas, a más mujeres y se entienda y se simpatice con la lucha de cada pues de con la lucha de las mujeres en sí. Y bueno, pues vamos a conocer la ley. Vamos a hablar un poquito sobre pues, términos jurídicos. La ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino más bien es un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. La reforma fue publicada en mayo del 2021. Y bueno, aquí abajo voy a darles una definición de lo que es una reforma. En materia legislativa, una reforma es una racionalización de procedimientos legales con el propósito de mejorar y actualizar el marco normativo que rige al Estado en cuanto a sus leyes constitucionales y secundarias. Las reformas se plantean como solución para corregir algo que no funciona conforme a una nueva realidad. De esta manera pueden ser de diferentes clases, políticas, económicas, sociales, constitucionales y educativas. Y bueno, en términos jurídicos, pues la Ley Olimpia se refiere a este conjunto de reformas, si bien pues se ha acuñado como, o más bien se decidió nombrar como una ley a nivel como movimiento social, es porque en la lucha y en la búsqueda del reconocimiento de pues, las mujeres en la participación de la vida pública, dentro del Frente Nacional por la Sororidad y las mujeres con las que Olimpia pudo hacer red, le hicieron ver que no tenía, más bien que el impulso para esta ley era su nombre, porque su caso se expuso pues en distintos medios, se viralizó y pues tenía un rostro, digamos, esta iniciativa. Este rostro también representaba pues a todo un movimiento y les parecía justo que tuviera pues el movimiento el nombre de una mujer. Olimpia comenta en entrevistas que pues sus compañeras le dijeron que si existía pues la ley Juárez, etcétera, leyes con nombres, ¿por qué no darle uso a una ley cuando se tenía, pues bueno, esta idea de que fuera una ley? Ya en términos jurídicos, pues bueno, se fue acomodando, se fueron acomodando estas, pues estas peticiones de tanto de la colectiva como pues también de la sociedad en general a través de, pues, de las redes sociales. Y bueno, actualmente seguimos conociéndola como Ley Olimpia, pero en realidad pues, nos referimos a este conjunto de reformas legislativas. La jurisdicción en la Ciudad de México. Para entender un poco, pues, ¿a qué nos referimos con estas reformas legislativas? Voy a hablar del caso puntual de la Ciudad de México.
En la Ciudad de México se modificaron diversas disposiciones en materia de violencia digital, específicamente el 22 de enero del año 2020. Se establecieron cambios en el Código Penal para el Distrito Federal y el 20 de marzo del mismo año a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Por ejemplo, el reporte de violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, se mencionan específicamente algunos delitos digitales establecidos con el Código Penal del Distrito Federal. Algunos incidentes realizados a través de medios digitales que están tipificados como delitos en el Código Penal para el Distrito Federal, tales como el acoso sexual agravado en menores del artículo 179 bis, contra la intimidad sexual del artículo 181 quintus, y el de amenaza en el artículo 209. Y el de extorsión en el artículo 236, en sus manifestaciones digitales, así como la inclusión de la modalidad digital. Digamos que estos artículos ya estaban establecidos, solo se hicieron justo estas modificaciones reconociendo lo que era la violencia sexual digital. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una ley a nivel federal y esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero. Esta ley es un conjunto de preceptos en función de reconocer, tipificar, prevenir, prohibir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Aquí abajo tenemos una definición de ley. Y esta definición nos dice que una ley es un precepto o un conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes dentro del procedimiento legislativo prescrito, entendido que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular presentada por el Parlamento o Poder Legislativo. Esta ley general fue impulsada por la antropóloga Marcela Lagarde, pues la tenemos aquí, y es la ley a donde se adhiere la violencia de género. Esta ley tipifica las violencias hacia las mujeres y aquí se adhiere la violencia digital. Esta ley también nos presenta estos dos conceptos, que es la violencia contra las mujeres, y nos dice que es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte en tanto el ámbito privado como público. En su calidad de tipificar estas violencias, nos ofrece el concepto de modalidades de la violencia y nos dice que son las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. Y es en donde justo cabe esta definición de violencia sexual digital. Y vamos a conocer la ley. Y está en este apartado, modalidades de la violencia. Capítulo 1 al capítulo 4 bis, capítulo 4 ter, de la violencia digital y mediática. Artículo 24. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico o emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad y o dignidad de las mujeres que se cometan patologías de la información y comunicación. Para efectos del presente capítulo,
Se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal. Artículo 20. Violencia que de manera directa o en sexistas haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. Artículo 20, sexies. Tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el juez, ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, investigación previa, perdón, páginas electrónicas, ordenando vía electrónica o mediante el escrito de las empresas de plataformas digitales de medios de comunicación. Caso moral. La interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa, satisfacción de los requisitos de la ley. En este caso, se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentra alojado el contenido y la localización precisa del contenido en Internet, señalando el localizador uniforme de recursos. La autoridad que ordene medidas de protección contempladas en este artículo deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del mismo. Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial. Dentro de los 5 días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en este artículo, deberá celebrarse la audiencia en la que la o el juez ratificarlas o modificarlas considere la información disponible, así como la irreparabilidad del daño. Artículo 2 de intimidad de la ciudad sexual, compuesto por los artículos 199-10, 199-10 y 199-10 del Código Penal Federal para quedar como sigue. Título 7 bis, delitos contra la intimidad de privacidad de la información sexual, capítulo 2. Violación a la intimidad sexual. Artículo 199-10. Comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Así como quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización.
Estas conductas se sancionarán con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. Se impondrán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulgan, compartan, distribuyan o publiquen no correspondan a la persona que es señalada o identificada en los mismos. Artículo 119 de CIES. El mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. Cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido relación sentimental, afectiva o de confianza. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, cuando cometa contra la persona que no puede comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo, cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo, cuando se haga con fines lucrativos o cuando a consecuencia de efectos o impactos de delito la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida. Bueno, aquí tenemos los transitorios que tienen que ver pues con la fecha de la publicación y pues con el reconocimiento de pues las secretarías. No voy a ahondar, no los voy a leer, no voy a ahondar en eso, pero me gustaría detenerme aquí para ver esta, bueno, cómo es que esta reforma pues retoma toda esa experiencia pues que en este momento, o bueno, más bien que el movimiento le puso el rostro de Olimpia, pero que al final es una experiencia que se ha compartido desafortunadamente entre muchas mujeres, y pues cómo refuerza también esta validación, ¿no? Cuando nos dice justo que cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o persona de confianza, pues alude precisamente a esta expareja y a un momento en donde, pues, más bien a un concepto que también el Frente Nacional por la Sororidad acuñó en algún momento, que fue pues el tema de la pornovenganza, ¿no? El uso de, pues, pues una relación con alguien se comparte con pues toda la confianza, y una vez que esta relación termina, pues en este caso quienes son, bueno, mayoría quizá los hombres, pues deciden compartirlo, ¿no? Ya sea por por el motivo que sea, ¿no? Como haya terminado quizá la relación, pues recurren a, bueno, recurrían como a esta, pues a esta modalidad de violencia. Y pues aquí ya está estipulado que pues cuando el delito sea con esta intención, pues habrá un castigo, ¿no? Más grande. Hola, ya te vemos, Brenda. Hola, una disculpa por el inconveniente. Aquí un cablecito me hizo una mala jugada, pero ya estoy de vuelta. No, te escuchamos bien. Son cosas que pasan. Sí. Bien, voy a volver a compartir mi pantalla. Y bueno, nos quedamos. En la ley. Sí, nos habíamos detenido aquí. Y bueno, ok. Bien, retomando el tema, nos detenemos en esta diapositiva para ver cómo es que bueno, la ley ya por escrito retoma parte de todas estas experiencias. Y bueno, vamos aquí en el tema de cuando el delito se ha cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones para, bueno, digamos, pues también evitar el abuso de poder. Cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo. Bueno, también aquí nos remitimos a la experiencia con
pues esta visualización de contenido y de burlas que realizó Olimpia y bueno, alrededor de una niña con síndrome de pues cuando se obtenga algún beneficio no lucrativo, en este caso pues también creo que podemos remitirnos al tema pues de los grupos o de los espacios pues de WhatsApp que pues en donde se comparten pues justo este tipo de contenido y si bien pues es para, digamos, para el entretenimiento, para el disfrute y pues no es considerado como lucrativo, pero pues también se castiga. Cuando sea con fines lucrativos, también, bueno, pues hacemos alusión a toda esta parte de la pues explotación sexual que se puede dar a través de las redes. Y pues por último, cuando en consecuencia de los efectos o impactos del delito, que son este señalamiento y estos daños psicológicos, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida, ¿no? Esta autolesión o incluso pues lo que hablábamos del tema de pues llegar al feminicidio, pues podríamos hablar colectivo de alguna manera al pues burlarse de las mujeres a través de estos medios. Y bueno, hay que pues tener estas consideraciones a la hora de pues hablar de Ley Olimpia. Primero entender y tener muy claro que es un conjunto de reformas, si bien coloquialmente seguimos pues refiriéndonos a toda la movilización pues tanto digital y demás de las mujeres alrededor del reconocimiento de estos derechos, pues es importante que quede claro que es pues una serie de reformas encaminadas a prevenir, reconocer y prohibir la violencia sexual digital. No es una prohibición al sexting. El sexting es una pues, práctica, digamos, sexual en nuestros tiempos, que consta de compartir pues, fotografías, ¿no? Nudes, packs, como quieran llamarle, e incluso pues, videos. Videos o material auditivo. Esta práctica no está prohibida con esta ley, más bien es una herramienta para garantizar el acceso seguro a Internet. Digamos que pues en ningún momento se está criminalizando a las personas que deciden compartirlo y que deciden compartirlo con otras personas, con otra persona, este tipo de contenido, sino más bien lo que castiga esta ley es pues el compartirlo sin consentimiento, una, y la otra es pues el utilizarlo, ¿no? Con fines pues de denigrantes para las personas. Y bueno, aunque la reforma de ley se reconozca que el delito pues también afecta a hombres, ¿no? Habla sobre todas las personas, es importante tener en cuenta que los daños en las mujeres son mayores. Además de que las mujeres y niñas estamos expuestas a experimentar estos tipos de violencia debido al contexto sistémico patriarcal, la hipersexualización, la industria del porno y la cosificación completa de nuestros cuerpos. Si bien también hay denuncias por parte de hombres y hay casos públicos, quizá también de celebridades que aluden, ¿no?, a la Ley Olimpia, es importante pues tener en cuenta que sí aplica. Sin embargo, la movilización alrededor de esta pues de esta ley está en función de pues darnos herramientas a las mujeres principalmente y a las niñas. Muy bien, ahora vamos a ver pues la ruta de atención en Ciudad de México. Antes de comenzar con esto, hablemos sobre la prevención de la violencia digital. Y bueno, aquí son unos puntos a modo de recomendaciones para pues no ser, pues no padecer de esta violencia. El primero es generar contraseñas seguras para el acceso a dispositivos propios, correos electrónicos, redes sociales y cualquier dispositivo que pueda contener información sensible e íntima. Además de pues no compartirlas con nadie y pues tenerlas como en un lugar seguro. Y bueno,
pues poder también contar con pues algún tipo de aplicativo que nos permita guardar esta información de mejor manera. Verificar que la privacidad de la información que se comparte en redes sociales sea visto por los perfiles que tú deseas, ¿no? Hablando específicamente de WhatsApp, y pues antes de enviarlo, verificar, ¿no?, que efectivamente le va a llegar a la persona que queremos y pues no va a andar a caer como las manos equivocadas. En caso de tener sospecha o poca claridad sobre la identidad de alguien que intenta ponerse en contacto contigo, pues háblalo con alguien de tu entera confianza. Esto de que intenta ponerse en contacto contigo es a través de redes sociales. Y bueno, háblalo con alguien de tu entera confianza, y si te sientes en riesgo, pues toma medidas al respecto, como bloquear o reportar estos perfiles de, digamos, que son difíciles de identificar o que no tienen su identidad muy, muy clara. Al enviar contenido sexual, verifica que sea dirigido a la persona con quien deseas compartirlo. Y si has generado contenido sexual, pues busca carpetas que te permitan guardarlo en elementos más bien que te permitan guardarlo en carpetas cifradas para que no esté a la exposición. Y bueno, en caso de ser víctima de violencia digital, ¿qué hacer? Lo primero, pues, es importante contar con una red de apoyo, padres o algún familiar, que te acompañe durante el proceso de orientación, atención y asesoría sobre las acciones que puedes seguir en caso de que seas víctima de violencia digital, ya sea que desees o no denunciar. En caso de que decidas hacer la denuncia, debes realizar un respaldo de las fotografías, mensajes o videos que se hayan hecho para dañarte, y tomar captura de pantalla, guardar los links o la dirección IP. Además, ubica los medios por los que se ha difundido dicho material, en qué red social, página, etc. Tener como esta documentación es muy importante. Este tipo de contenido sin tu consentimiento, es importante que registres su nombre, así como teléfono, domicilio o algún otro dato para proporcionarlo a las autoridades competentes. Si no identificas a la persona, deberás proporcionar la mayor cantidad de información posible. Si quien comete violencia digital en tu contra es un compañero o compañera de escuela, de trabajo o de cualquier del entorno, es importante que tú y tu red de apoyo, bueno, perdón, este está dirigido a las personas menores de edad, este punto. Es importante que tú o tu red de apoyo, padres o algún familiar, se acerquen a una profesora, profesor orientador o a la persona responsable de la dirección del plantel escolar para informarles sobre la situación. La atención. Podemos recibir atención de las siguientes instituciones: las unidades territoriales de atención y prevención a la violencia contra las mujeres, denominadas como LUNAS, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de pues, el siguiente correo, la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, 0. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México, con este teléfono, y al correo contacto, y bueno, al siguiente correo. Ahí. Adicional a estas instituciones gubernamentales, también hay pues, organizaciones pues, sin fines de lucro o de otra categoría que pueden ayudar a orientarnos a una denuncia. Está artículo 19, derechos digitales, luchadoras, la red en defensa de los derechos digitales y SocialTIC. Son el nombre de estas organizaciones que nos pueden, pues digamos, orientar o apoyar. Y bueno, para la denuncia es importante saber
que los ministerios, bueno, y recalcar que los ministerios públicos son el espacio en donde se puede llegar a presentar la denuncia. Es posible aquí encontrar abogadas de las mujeres de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Estas abogadas pueden solicitar medidas de protección para que el agresor no busque intimidar, y con ello el Ministerio Público ordenará de manera inmediata, ya sea vía electrónica o por escrito, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos que estén relacionados con la denuncia. Es importante llevar los siguientes requisitos para presentar la denuncia: identificación oficial en caso de ser mayor de edad, en caso de que a una menor de edad le ocurra esto, debe ser acompañada de padres, familiares o una persona de confianza, la cual también debe presentar su identificación oficial, y ellos deben acudir a la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes. Presentar estas evidencias que ya comentábamos anteriormente, que son las capturas de pantalla, las ligas y toda la información si se conoce el agresor. Y en caso de conocer al agresor, nombres, datos y que ayuden a la investigación. Para la denuncia es muy importante reconocer los datos del proceso legal, como el número de agencia del Ministerio Público o Fiscalía, en el caso de menores de edad, donde se inició la denuncia, el nombre del agente del Ministerio Público que tomó la denuncia y el número de carpeta de investigación iniciada, ya que esto les permitirá reconocer el avance de la denuncia. Como denunciante, pueden solicitar acceder a la carpeta de investigación, solicitar una copia certificada y autenticada, así como consultar los avances de la misma. Además de tener estos, de que la denuncia se pueda hacer directamente en las instalaciones de los ministerios públicos o fiscalías especializadas, también hay ya un canal digital para poder hacer esta denuncia e iniciarla. Entonces, aquí viene la liga. Aquí vamos a ver como los datos. De acuerdo con un informe mensual presentado en mayo del 2022 por el Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que Viven Violencias Basadas en el Género, GIEVE, se reporta lo siguiente: 2.421 denuncias desde la aprobación de estas reformas. Se han identificado 9 órdenes de aprehensión y el 100% del contenido público ha sido eliminado. 100% de estas 2.421 denuncias han sido eliminadas de la web. Y para cerrar me gustaría citar a Encarna Bodelón y con lo siguiente: cuando hablamos de derechos de las mujeres, no estamos únicamente especificando o añadiendo nuevos derechos a las declaraciones de derechos, a las constituciones. Estamos también revisando profundamente la misma forma de pensar toda la estructura de derechos y su funcionamiento. Y esta cita nos refiere a que justo, si bien las leyes son una herramienta muy importante para poder defendernos, para poder dar el lugar de ciudadanas y de humanas a las mujeres en esta sociedad, la lucha va más allá, poder anteponernos a este tipo de violencias, poderlas nombrar, a través de la legislación es importante. Sin embargo, también estamos cambiando la manera en la cual se hacen estas leyes y en las cuales las mujeres ocupamos
digamos, como el lugar, ¿no? Dentro de las legislaciones. Y bueno, con esto concluyo el tema. No sé si hay espacio a dudas, preguntas. Sí, muchas gracias. Justo un poquito antes de empezar con la ronda de preguntas, me gustaría comentar que es muy acertada esta diferencia que nos presentas, ¿no? Porque creo que se ha mediatizado mucho sobre la ley Olimpia, pero justo la entendemos como una ley y no logramos entender la dimensión que es realmente como reforma de otras leyes, ¿no? Que cuidan la seguridad de las mujeres. Y pues justamente es importante encontrar cómo se encuentran trabajando en contra de los delitos en acción a nuestra integridad como mujeres. Y pues no, también gracias por compartirnos estos mecanismos de, o estas instituciones a las cuales podemos acudir, o medios de ayuda, lugares de atención a los cuales creo que igual y no tenemos como información muy clara o muy precisa de cuál es el protocolo a seguir en relación a esto. Bueno, sin más, pasamos a las rondas de preguntas. No sé si tengas algo que agregar o comenzamos. No, adelante. Podemos comenzar con la ronda de preguntas. Ok, por el chat de la sala nos preguntan, respecto a la presentación de las denuncias, muchas veces en el MP preguntan una y otra vez lo mismo. ¿Qué tan viable es hacer una narración de hechos y presentarla como testimonio? ¿Es posible? Para la ley Olimpia en específico, bueno, más bien para la aplicación de la ley Olimpia, me parece que sí es viable. Yo creo que recomendaría para no estar como justo enfrentándonos a estas, digamos, como múltiples cuestionamientos, antes quizá de presentar la denuncia, buscar alguna de estas organizaciones para que nos orienten, ¿no? Nos ayuden justo a ver si se puede evitar el estar constantemente pues repitiendo. Correcto, muchas gracias. Por redes sociales nos hacen llegar esta pregunta que se enfoca en ¿de qué manera podemos encontrar condensadas o si existe algún medio en el que podamos encontrar condensadas las reformas de ley que se han hecho alrededor de la ley Olimpia? Ay, perdón, no escuché bien el principio. ¿En dónde podemos encontrar condensadas las reformas de ley que se han hecho alrededor de la ley Olimpia? ¿En dónde podemos encontrar condensadas las reformas de ley? Perdón, me metí. Podemos encontrarlas en la publicación de la ley misma. Están pues todas las reformas que se hicieron. En la publicación del Diario Oficial de la Federación, que son las pantallas que les comparto. Preguntas es, ¿qué pasaría si el denunciado hace una contradenuncia por difamación? ¿Existe algún protocolo a seguir? Tengo entendido que el delito de difamación no está vigente dentro del Código Penal. No tengo exactamente el año, pero tengo entendido que es un delito ya no, digamos, obsoleto. Correcto. Otra de las preguntas que nos hacen llegar por redes es si existe algún protocolo que nos ayude a realizar la denuncia y seguimiento por medio de la ley Olimpia. ¿Si existe algún qué, perdón? Protocolo de seguimiento
para hacer la denuncia y sí, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en el artículo de las violencias de género luchadoras. Voy a compartirles el enlace, denme un segundito. Pero bueno, este protocolo es muy parecido al que vimos aquí en la presentación, este que iniciaba con pues contar con una red de apoyo, acudir al Ministerio Público. Ese es el protocolo. Denme un segundo y les comparto la... Lo que nos hace llegar el artículo de luchadoras, nos llegó a otra pregunta que es, ¿cómo se relaciona el Frente Nacional para la Sororidad con la promulgación de la Ley Olimpia? El Frente Nacional a la Sororidad, pues es, digamos, es la colectiva que forma Olimpia junto con otras mujeres para pues hacer una investigación a profundidad sobre cómo es que esta iniciativa de ley puede llegar pues a los parlamentos y puede llegar a ser, digamos, aprobada. En ese sentido, el Frente Nacional por la Sororidad, digamos que es parte de esta pugna o esta parte de tocar puertas para que la violencia sexual digital sea reconocida, ¿no? Es el decir, no solo es Olimpia, sino somos muchísimas mujeres y bueno, lleva a cabo tareas como, pues además de la investigación, pues el activismo, ¿no? La educación y la formación hacia otras mujeres y pues las movilizaciones dentro de la ciudad que se ven pues, en marchas y bueno, también las movilizaciones digitales, ¿no? Esta gestión de los hashtags y de la información pues, que se comparte. Correcto, muchas gracias. En la sala nos llega una pregunta que dice, si bien lo mencionaste, en que los hombres pueden hacer uso de esta ley, ¿el procedimiento para hacer la denuncia es igual que el de las mujeres? Sí, el procedimiento es igual que las mujeres. Bueno, aquí vimos el caso específico de la Ciudad de México. Y en parte de justo del protocolo venía como que pues podíamos buscar dentro de los ministerios públicos a las abogadas del instituto, perdón, del sí, del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Y bueno, solamente que pues ellas no darían justo atención a los hombres. Pero el procedimiento sería el mismo, la denuncia se lleva a través del Ministerio Público. Muy bien, muchas gracias. Como última pregunta nos llega, que si puedes compartir cómo es el procedimiento cuando ambas partes son menores de edad o cuál es el protocolo a seguir. Claro que sí, cuando ambas partes son menores de edad, ya encontré el documento, es la guía de atención y denuncia de la violencia sexual en el espacio digital dirigida a mujeres, adolescentes, jóvenes y adultas de la Ciudad de México. Este documento también tiene este protocolo para cuando ambos son menores de edad. Voy a compartírselos a través del chat de Zoom y bueno, para que también lo puedan compartir en redes sociales. Correcto. Bueno, si no queda algún otro comentario por parte de las personas que nos acompañan en la sala de Zoom o de la transmisión en Facebook, pues no quedaría más que agregar que te agradecemos tu participación en este seminario y por
permitirnos dialogar en relación a la violencia digital y la Ley Olimpia, así como agradecer también al equipo de LOCA por hacer posible otra sesión de este seminario y invitarlos a la próxima sesión del Seminario de Acciones Colectivas y Mecanismos Gubernamentales desde las Mujeres para Enfrentar la Violencia de Género, que lleva como título Mujeres Indígenas ante la Violencia y será impartida por Alicia Martínez Cruz. Gracias a las personas que nos siguen en redes sociales por la transmisión y a las personas que nos acompañaron el día de hoy en la sala por acompañarnos esta tarde. Esperando se encuentren de la mejor manera y agradecer a Brenda por su participación en ese seminario. Estamos muy agradecidos y seguir compartiendo pues estas redes, ¿no? Y estos mecanismos que se han optado, como es el ejemplo de la Ley Olimpia, desde mujeres para mujeres, y bueno, que ahora también tienen repercusión en la vida de los hombres. Muchas gracias, y si no queda más por agregar, sería todo por el día de hoy. Gracias a todos y a todas.